Para empezar, yo tengo una oficina que es particular, el edificio Illimani es un bien privado de dos hermanos, los cuales se ha alquilado la fiscalía desde el tercer piso hasta la parte de arriba. No obstante, mi oficina queda en el segundo piso y como ustedes entenderán, soy ser humano, soy como cualquier persona, como cualquier abogado. Yo me he constituido con mi personal, estaba en mi oficina y aclarar que mi oficina se encuentra en Anticrético. Nadie tiene el derecho a ingresar a mi oficina y mi molestia ha sido porque la policía, la dama policía ha ingresado a mi oficina sin tener ningún permiso y ojo que una oficina de un abogado se constituye en un lugar que no se puede allanar fácilmente. La misma no entiendo el por qué trataba de que yo salga de mi oficina. Y sin embargo yo no quería salir y yo le he expresado que me encontraba en paños menores y que la misma tendría que respetar mi intimidad como mujer. Me siento violentado obviamente como mujer, pero sobre todo ya tengo identificada a la persona y lo voy a decir con nombre y apellido porque estoy iniciando ya las acciones legales con quien he conversado, que es el doctor Ramiro Carrillo, si merece llamarse abogado. Y yo lo reto a este señor porque tiene un programa en la ciudad de Lanto a que él mismo tenga un debate conmigo, porque todas las imágenes que son mediáticas, que hacen violencia mediática con mi persona, han sido salidas de esta fuente, ha sido él quien ha grabado y me encuentro mellada en mi dignidad como mujer por este abogado, quien iniciaré procesos legales correspondientes. ¿Ya presentado todavía, no? Puede estar en estado de ebriedad o no, no constituye delito. Como cualquier persona puedo tomarme unos tragos, no es delito alguno, pero no es un edificio gubernamental, repito nuevamente. El estar en paños menores o no, si me da la gana, y lo digo con el mayor de los respetos, soy mujer y si me da la gana puedo encontrarme hasta desnuda, sentada en el sillón de mi oficina, compartiendo bebidas alcohólicas. Ese es un tema netamente mío como persona y la única que tiene que dar explicaciones de su vida soy yo y a la única persona que tengo que brindarle responsabilidades sobre mis actos es a mí misma. Se decía que por la cual no hay ilícito alguno. El escándalo son recurrentes, señalaban según la denuncia, ahí en la parte de abajo el Ministerio Público. ¿Cómo responde esto? Desconozco, porque en realidad, compañeros, ustedes tienen que ver, vayan un viernes por la noche, pasen por cualquier oficina, los abogados por desgracia, ¿no? Y ojo que la suscrita abogada no es alguien que consuma reiteradamente bebidas alcohólicas, pero sí en fechas festivas, y eso no está estipulado en mi contrato de Anticrisis, de que no puedo consumir bebidas alcohólicas o no, razón por la cual ustedes van a poder evidenciar, y vi otras imágenes donde hay dos damas saliendo en horas de la noche de la misma del mismo edificio, imagino que de otra oficina, pero a las cuales no se les dice nada, pero a mí por ser una persona tal vez que tiene procesos que han sido muy bullados en algún momento, tratan los colegas de mellar mi dignidad como mujer. Y en especial este señor Ramiro Carrillo, que creo que no soy o no he sido la única víctima de este señor. Tengo una grabación que la haré pública donde él manifiesta y reconoce que ha publicado, que ha hecho dos publicaciones correspondientes, contra el cual ya hoy iniciaré las acciones correspondientes el día de mañana, porque el día de hoy no tengo tiempo por leyendo la pregunta. En actuar, concreto. Encontrarla así, usted dice que, bueno, es... ¿Marco? Lo que pasa es que la oficina es un lugar privado. Yo tengo un contrato de Anticrisis. Yo, que mis oficinas no son lugares que están abiertos. De manera mucho en las redes sociales, estoy muy feliz. Y la mayoría de las publicaciones, el apoyo de la gente, va un 70% a apoyar a la suscrita abogada. Cumpleaños y prometo no festejar mi cumpleaños en mi oficina del Alto. Sí, en la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Que tengan lindo día. Gracias.